南葛 SC は名門清水 FC を破って全国大会出場の切符を手に入れた。この試合には東京代表三ヶ瀬 FC の三杉君が見に来ていたんだ。 C キャプテンは大空翼。俺はどんなにすごい選手やチームと対戦できるのかとワクワクしながら全国大会が開かれる東京へ仲間たちと向かおうとしていた。頼んだぞみんな、俺も怪我を治して必ず東京へ行くからな。 Un tiro espectacular。 Me he quedado dormida. Lo siento, no quería despertarte. ¿Tienes que irte, hijo? Sí, hasta luego. Hoy empieza el campeonato nacional, ¿no es así? ¿Por qué no te tomas el día libre? Repartir periódicos también es parte de mi entrenamiento. Adiós. Buenos días, Mark. ¿Por qué os habéis levantado tan pronto? Es demasiado temprano para hacer ejercicio. Vamos, volved a la cama. Hemos pensado que mientras estés en el campeonato nacional, nosotros repartiremos los periódicos por ti. Lo vamos a hacer muy bien, ya verás. No tenéis que preocuparos por mí. Dejad en paz a vuestro hermano. ¡Mamá! Mark, los niños solo aprecian el hecho de que hayas estado trabajando para mantener a tu familia. Por eso están intentando ayudarte. Por favor, deja que lo hagan. Vamos, no seas antipático con ellos. Son muy inocentes. No pretenden que pierdas el trabajo. No te van a defraudar. Está bien. Os lo advierto. He estado repartiendo periódicos a 150 casas y no es nada fácil. No hay problema. Como nosotros somos tres, lo que haremos es que cada uno repartirá 50 casas. ¿Verdad, Thomas? Sí. De acuerdo, chicos. Entonces, vámonos. ¡Bien! ¡Que tengáis un buen día! ¡Hasta luego! Mark, ¿algún día me enseñarás a jugar al fútbol? Claro. No llego. Voy a ganar el campeonato nacional y me convertiré en un jugador de fútbol profesional. Y así mi madre y mis hermanos tendrán una vida feliz. ¡Por fin hemos llegado! ¡Nos espera el campeonato nacional! ¡Menudo lugar! ¡Es enorme! Hay 5 campos de fútbol junto al estadio principal. Vaya, unas instalaciones. Vamos a estar aquí como unos auténticos reyes. Oh, vaya. No había estado aquí nunca. Realmente es magnífico. Yo es la segunda vez que vengo. Ya veréis qué bueno es el césped. Seguro que sí. Tengo unas ganas enormes de pisarlo. Ya tendremos tiempo de hacerlo cuando juguemos. Vamos rápido al hotel. En cuanto dejemos el equipaje, será el sorteo para el partido inaugural. ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Habéis visto? Son gemelos. ¿Eh? ¿Vosotros jugáis en el campeonato nacional? Sí. Somos del club juvenil Los Tiburones. Me alegro de conoceros, chicos. ¡Date prisa! ¡Voy! No les conozco. Son realmente raros. Pero son muy rápidos. Probablemente haya muchos otros buenos jugadores en el país que yo no conozca. Estamos orgullosos de haber venido al campeonato. Ojalá juguemos en el primer partido. ¿Ese no es Tom Baker? ¡Es verdad! ¡Tom! ¡Cuánto me alegro de verte! ¡Oh, los chicos del Furano! He leído en el periódico que habéis ganado el partido contra las orcas. ¿Qué tal estáis? Tenía muchas ganas de volver a veros. Nos recuperamos de la pérdida que supuso tu marcha y hemos llegado al campeonato nacional.
Vaya, ¿tú también vas a jugar? Ese emblema significa que eres un miembro del equipo más fuerte del campeonato, los Gavilanes Club de Fútbol. Ya veo, te conviertes en un jugador importante allá donde vas. Me alegro por ti. Esta vez tendremos que luchar el uno contra el otro, pero lo haremos con deportividad. Vaya, no sabía que Tom también había estado en Furano, lo que significa que ha estado viajando por todo el país. Debe tener amigos por todas partes. Sí, claro. ¡Oliver! ¿Eh? ¡Hola, Oliver! Vaya, mira, hola, Maggie. Mira quién ha venido. Tenemos un montón de jugadores famosos. Disculpa. ¿Son mí? Disculpa. ¿Me conoces? Soy Bruce de los Gavilanes. ¿Sabes dónde está el baño? Ay, déjame presentártelo. Este es nuestro capitán, Julian Ross. En los periódicos le llaman el caballero de los campos de fútbol. Y las chicas se vuelven locas por él. ¿Qué tal estás? Tengo muchas ganas de jugar con vosotros. Sois buenísimos. Lo mismo digo. Increíble, ¿eh? Mirad quién ha llegado. Es el equipo del Meiba. Vaya, hombre, ¿quién está aquí? Pero si es el caballero de los campos de fútbol, Julian Ross. Te esperaremos en la final si es que llegas a ella. Si es así, te humillaremos en el campo y os derrotaremos. ¡Eh, Mark! ¡No seas tan bocazas! ¡Los Gavilanes jugaremos la final! ¡Deja de presumir y lárgate! Los Gavilanes. Ahora que Benji está lesionado y no puede jugar, los demás no sois nada. Bueno, y aunque pudiese jugar, tampoco hubieseis ganado. ¡Repite eso! ¡Bruce, vamos, déjalo en paz! ¡Suéltame, Tom! Voy a darle una paliza a ese engreído. ¡Se va a enterar de quién soy yo! ¡Espérate! ¡Ya nos enfrentaremos a él en el campo! Pero... ¡Ah! Se me ha olvidado decirte que hemos encontrado un gran jugador para sustituirte. Nos costó bastante tiempo, pero al final apareció. Te vas a llevar una sorpresa. ¿Verdad que sí, Dani? ¿Dani? Oye, Tom, te aconsejo que debes jugar muy bien cuando te enfrentes a mí. Y aún así perderás. Mark, si Dani es el arma secreta de tu equipo, no nos vais a sorprender. Nosotros tenemos un arma más poderosa. Estás mintiendo. Yo no miento. Tú no sabes quién es el jugador más importante. Deberías haberlo visto cuando estuviste en nuestro campo. ¿Qué dices? ¿Se puede saber quién es? Tendrás que esperar. Ten un poco de paciencia. Da igual, no importa quién sea. No hay mejor jugador que yo. Te aseguro que no hablarás así después del partido. ¡Chicos, vamos! ¡Sí, capitán! Mark Lenders, ganaremos el partido y te ganaremos a ti. Comenzaremos inmediatamente el sorteo para las primeras eliminatorias del Campeonato Nacional Juvenil. Pediremos a los capitanes de los 48 equipos que elijan una papeleta y los dividiremos en 8 grupos. Cada grupo tendrá 6 equipos y formarán una liguilla entre ellos. Y los dos mejores pasarán a la siguiente fase. Muy bien, conforme vayamos llamando a los capitanes de los equipos, por favor, subid al escenario. El primero es el equipo de las orcas de la escuela Furano. Sí. La escuela Furano se coloca en el grupo tercero C. Los Gavilanes Club de Fútbol empiezan en el grupo primero A. ¡Estupendo! Espero que tengamos mucha suerte con los otros equipos que nos correspondan. Bien, al capitán de los Gavilanes le corresponde pronunciar el juramento de honor en el partido inaugural. ¿Eh? ¿Pero qué dice? ¡Qué suerte tienes! No ocurre a menudo que a uno le elijan para hacer el juramento de honor. Pues no sé. Meiba Club de Fútbol, grupo primero B. ¡Qué fastidio! ¡Qué mala suerte! Eso significa que en el primer partido... ¡Jugaremos contra el Meiba! ¡Qué suerte tengo! ¡Les eliminaremos a las primeras de cambio! ¡Repite eso! Si al menos no tuviese la pierna lesionada. Lo siento mucho, Oliver. No te preocupes, Randy. Ganaremos. ¡Vamos, Benji! ¡Veamos! ¡Lo bueno que eres! ¡Esto es lo mejor que puedes hacer, Benji Price! ¡Menudo portero! ¡No vales nada! ¡Eres un mediocre! No le podré devolver la humillación que me ha hecho. ¡Tengo que conseguirlo! ¡No quiero perder esta oportunidad! ¡Ja!
Señoras y señores, con estas palabras terminaré aquí mi discurso de inauguración. Mucha suerte a todos los participantes. Oliver, ahora es el momento, te toca a ti. ¿Eh? ¿Te has olvidado de tu juramento de honor? Tienes que subir al estrado a pronunciarlo. Vamos, no tendrás miedo. No hay ningún problema. Ahora estás tranquilo, pero cuando tengas que hablar te pondrás nervioso y te temblará la voz, así que habla con mucha calma. Bien, ahora el juramento de honor. Capitán de los Gavilanes Club de Fútbol, Oliver Aton. Adelante. ¡Enseguida! ¿Eh? Tú no tienes que contestar a la llamada. El que está nervioso eres tú, y no Oliver. Bueno, yo... Nosotros, los jugadores, juramos que pondremos toda nuestra alma y nuestro esfuerzo en jugar un gran campeonato y lo haremos con limpieza y deportividad. ¿Qué significa eso de limpieza y deportividad? Esas palabras no vienen en mi diccionario. Yo juego al fútbol para ganar y haré lo que sea por conseguirlo. Demostraremos que somos buenos deportistas. Lo jura por su honor el capitán de los Gavilanes Club de Fútbol, Oliver Aton. El primer partido del primer grupo empezará a las 11. Los jugadores del partido estarán en el campo 20 minutos antes del mismo. Oliver, me ha gustado el juramento. Gracias. Todavía tenemos tiempo antes del partido. ¿Por qué no volvemos al hotel y descansamos un poco? No estamos cansados, queremos entrenar. Déjenos, por favor. Tenemos que hacer un buen partido y ganar al Meiba. ¡Por favor, entrenador! Chicos, estáis muy motivados, ¿verdad? De acuerdo, vamos a practicar unas cuantas jugadas. ¡Bien! Ha llegado la hora. Tenéis que dirigiros enseguida al estadio principal. ¡Venga, chicos, vamos! ¡Sí! Oye, Mark. ¿Sí? El principal objetivo de este juego es ganar. Y hay que conseguirlo a cualquier precio. Conductor, muchísimas gracias. De nada, siento mucho lo del atasco. Perdonad el retraso, no hemos podido venir más rápido. Llegamos a tiempo para el primer partido, así que no pasa nada. Bueno, mucha suerte, que os vaya bien, chicos. ¡Muchas gracias, señor! El entrenador me debería haber hecho manager del equipo. Así no hubiese tenido que hacer todo esto para llegar hasta aquí. Nos hemos perdido el juramento por eso, me da mucha rabia. Por cierto, hay muy pocos espectadores. ¿Eh? Esto está muy tranquilo para un partido nacional. ¿De dónde viene ese griterío? Ah, se me olvidaba, pero Irwin me ha dicho que el partido será en el estadio principal. ¿Qué estás diciendo? Oh, ¡nos perderemos al principio! ¡Llegaremos tarde, chicos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta gente! Esto es casi como una final. Dos de los equipos más fuertes luchando el uno contra el otro. El público del otro estadio también ha venido a ver el partido. ¡Vaya! ¡Cuántos espectadores! Hay mucha más gente que en la final del año pasado. ¡Eh, Tom! ¿Eh? Ánimo, espero que tengáis buena suerte. Os estaremos apoyando. ¡Oliver, buena suerte! Este es un gran partido. El oponente más poderoso saldrá de este encuentro. ¡Mira! ¿Eh? ¡Ahí está saliendo el Meiba! ¡Meiba, buena suerte! ¡Enséñanos tus trucos, Mark! Tú eres el tipo que hizo el juramento, ¿verdad? Bueno, entonces ahora yo haré mi juramento delante de ti. ¿Qué? Nosotros ganaremos el campeonato nacional de fútbol. Los Gavilanes y Benji Price no sois oponentes para nosotros. Vais a salir goleados de aquí. ¡Corred y huid antes de que os hagamos picadillo! ¿Qué? Eres un paparro. Bueno, por fin. Ya está aquí el primer partido del campeonato juvenil japonés.
Los Gavilanes contra el Meiva. Estupenda manera de comenzar el campeonato. Pone el balón en juego Tom Baker, que pasa sobre Oliver Atom. ¡No podemos perder contra el Meiva! ¡Acércate! El capitán de los Gavilanes, Oliver Atom, se introduce en campo contrario. Pero el capitán del Meiva, Mark Lenders, está preparado esperándole. Los capitanes de ambos equipos ya están enfrentados el uno contra el otro. Parece que no se va a dar por vencido. Jamás me habían marcado así. ¡Eres Férico de los Gavilanes! Oh, vaya mi pierna. No siento la pierna por culpa del golpe. ¡Pase para Ted! ¡Vamos a tener que quitarle el balón! ¡Un jugador tremendamente rápido! ¡Julian, vamos! Ted, que ha iniciado esta ofensiva, le pasa el balón a Julian. ¡Ya lo tengo! Pero un jugador del Meiva intercepta el balón. Ha sido Dani, el único de cuarto curso en el equipo de Meiva. No ganaréis. ¡Ahora verás, pequeñín! ¡Qué técnica de control tan estupenda la de Dani! Ya me he recuperado. Pásamela, Dani. Hola, Tom, ¿qué tal estás? Dani, juegas muy bien. ¿Eso crees? Sí, lo digo en serio. Gracias, es que me ha entrenado Kirk. Tom, no me vas a quitar el balón, así que no lo intentes. Vaya túnel. Aunque es muy bueno, Dani no ha podido librarse de un jugador tan técnico como Tom. Si el balón me hubiese llegado, seguro que habría marcado un tanto. Tom entra en el área del Meiva con una velocidad increíble. ¡Rápido! ¡Tenemos que detenerlo! Tom entra bombeado con mucho peligro. Espera. Ahora veréis. Oliver avanza como una flecha y se dirige hacia Mark Lenders. Va a ser un duelo de titanes. Quieres pasarme, ¿verdad? ¡Te voy a quitar el balón! ¿Qué has hecho? ¿Dónde está el balón? Minutos de la primera parte, los Gavilanes han marcado el primer tanto con un espectacular giro de Oliver Parcedero Atom. Caramba, qué técnica tan increíble, es buenísimo. Oliver Atom, así que esta era el arma secreta de la que hablaba Tom. El Meiva no va a ganar el campeonato, lo ganaremos nosotros. Repítelo.